El sendero con corazón. Cada cosa es un sendero entre un millón. Por lo tanto, tú debes siempre recordar que un sendero es solo eso, una senda. Si sientes que no debes seguirlo, no deberás permanecer en él bajo ningún tipo de condiciones. Para poseer tal claridad, deberás llevar siempre una vida disciplinada. Solo entonces llegarás a saber que una senda es solo una senda y que no debe haber afrenta para ti ni para otros por abandonarla, si eso es lo que tu corazón te pide. Pero tu decisión de seguir en la senda o de abandonarla deberá estar libre de temores y ambiciones. Te advierto, debes mirar cada sendero con mucha atención. Pruébalo tantas veces como lo creas necesario. Luego pregúntate a ti, y a ti solamente, una pregunta. Esa pregunta es una que solo haría un hombre de mucha edad. Mi benefactor me la hizo cuando yo era joven, y mi sangre era muy vigorosa para que la entendiera. Ahora la comprendo y te la repetiré. ¿Tiene corazón este sendero? Todas las sendas son iguales, no conducen a ninguna parte. Son senderos que cruzan el matorral o se internan en el matorral. En mi propia vida puedo afirmar que he recorrido senderos largos, muy largos, pero no he llegado a ninguna parte. La pregunta de mi benefactor tiene ahora sentido. ¿Tiene corazón este sendero? Si lo tiene, el sendero será bueno. Si no, no sirve. Ambos senderos conducen a ninguna parte, pero uno tiene corazón y el otro no. Uno significará un viaje alegre. Mientras lo recorras, será parte de él. El otro puede arruinar tu vida. Uno te hará fuerte, el otro te debilitará. El problema es que nadie se hace la pregunta. Y cuando un hombre termina por comprender que ha seguido un sendero sin corazón, dicho sendero ya está por matarlo. En ese punto, son pocos los hombres que pueden detenerse a pensar y abandonar el sendero. Una senda sin corazón nunca podrá ser disfrutada. Tendrás que esforzarte incluso para recorrerla. En cambio, una senda con corazón es fácil. No te obligará a esforzarte para gustar de ella. Para mí, solo tiene sentido recorrer los senderos que tienen corazón. En cualquier senda que pueda tener corazón, allí viajaré. Y el único desafío que vale la pena es recorrerla en toda su extensión. Y allí viajaré, buscando sin aliento.